Este video lo hago bajo mi opinión personal sobre mi experiencia, ya que el año pasado yo no poseía historial crediticio ni entradas grandes de dinero mensual, y aún así me fue aprobada la tarjeta. Y ya con esta aclaración, comencemos. ¿Por qué una persona que no tenía historial crediticio pudo acceder a una tarjeta de crédito American Express y ahora poder surfear entre una de mejor categoría? Hoy te cuento todo sobre la estrategia de American Express mediante el análisis de la tarjeta Platino y Green. Recuerda que también te cuento mi experiencia de la tarjeta American Express Gold y te la voy a dejar por acá. Además, los espero en el grupo de Telegram, el enlace está en la descripción, donde podemos charlar sobre todos estos temas. Cualquier pregunta o sugerencia la pueden dejar en los comentarios y hoy le mandaremos saludos a Sebas Cogota que nos pregunta sobre el enlace de recomendación de la tarjeta Nubank, ya que cuando una persona que ya tiene tarjeta recomienda a otra, es más probable que a esa persona se la aprueben más rápido. Este enlace lo dejaré en el grupo de Telegram. Hola, ¿qué tal? Yo soy Meiji y hoy vamos a entender cómo aprovechar las estrategias comerciales de American Express para poder acceder a alguna de sus campañas. Esta compañía es muy antigua y cuando comenzó, sus ganancias se centraban en los porcentajes que le cobraban a los comercios cuando una persona pagaba con esta tarjeta. Por eso se centraban en ofrecerle sus servicios a personas que compraban con mayor frecuencia y en mayor cantidad. Este tipo de usuarios usualmente eran personas de altos niveles económicos y por eso American Express empezó a tener un nivel de exclusividad. Con el tiempo, los comercios se emberracaron por las altas comisiones y empezaron a aceptar mucho más a Visa y a Mastercard. Entonces, American Express tuvo que cambiar de estrategia y ahora no solamente toma sus ganancias de los porcentajes de los comercios que tuvieron que bajarse drásticamente, sino de los préstamos. Y por esto, en los últimos años, American Express busca expandirse llegando al mayor número de personas con este perfil desde edades tempranas. Y aquí está el punto donde nos podemos aferrar: las compras. Lo que yo noté es que el año pasado me hicieron un estudio de todas las compras que yo hice en el extranjero. Y aunque yo no tuviera un historial crediticio, mi perfil encajaba en lo que ellos buscan. Una persona de 24 a 30 años que inicia su vida laboral y que pronto tendrá mayores ingresos y que además gasta un montón de dinero en compras. American Express busca enganchar este tipo de perfiles. ¿Y cómo lo hacen? Pues bien, inicialmente con una tarjeta Gold que brinda beneficios para un bebé económico que empieza a viajar, que empieza a tener más dinero y que al final se empieza a encariñar con los beneficios que le brinda la tarjeta. Y el usuario empieza a pensar si realmente vale la pena pagar esas cuotas de manejo por todos estos beneficios. Y siendo unos pollos económicos, es muy probable que uno se termine encariñando. Pero esto no tiene nada que ver con inteligencia financiera, así que aquí lo que vamos a ver es si esto vale la pena o no. Así que analicemos los beneficios de la Platino y la Green. Los beneficios difieren una de la otra dependiendo de tus necesidades. Como yo lo veo, la Platino sirve mucho más para una persona que se la pasa viajando y comprando, mientras que la Green sirve más para una persona que compra mercado, que tiene un flujo alto de gastos y además que viaja de vez en cuando. ¿Y en qué partes exactamente están estas diferencias? En los puntos Colombia, en las asistencias y en los seguros. Mientras que la Green te da 10.000 puntos Colombia de bienvenida si gastas hasta 2 millones de pesos los primeros 6 meses de uso de tu tarjeta y además te da 6 puntos por cada 4.800 pesos gastados y te duplica los puntos acumulados de hasta 160.000 pesos mensuales en Carulla y en Éxito. Por otro lado, la Platino solo te da 6 puntos por cada 3.300 pesos, pero se enfoca más en darte un Priority Pass para que entres a todas las salas VIP de todo el mundo. Así que yo creo que la Platino es la tarjeta más dedito parado de todas, de las de Bancolombia, claro, porque American Express hay tarjetas muy, muy costosas. En las asistencias, las dos tarjetas se comportan casi de la misma manera que la American Express Gold, pero la Platino tiene 4 seguros más
para viajeros compulsivos sobre renta de autos o cancelación de vuelos. Y la Green no tiene seguro extendido de compras por internet. En cuanto a las cuotas de manejo, la más económica es la tarjeta Green, ya que cuenta con un 50% en cuanto a las cuotas de manejo y al final queda en promedio como en 15 mil pesos, mientras que la cuota de la Platino queda en 42 mil 900 pesos. Entonces, ¿vale la pena pagar entre 180 mil pesos a 514 mil pesos de cuotas de manejo que cobran estas tarjetas? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo con los gastos promedio de un hogar de dos personas. En este ejemplo, este hogar ganaría mensualmente 5 mil puntos, más los 10 mil puntos que tiene de bienvenida la tarjeta Green. En total serían más o menos 120 mil pesos a final de año que podrán canjear por alguno de los productos que está en la página. Entonces, en el caso de la tarjeta Green, nos estarían devolviendo casi en su totalidad lo que gastamos con las cuotas de manejo y solamente con el beneficio de los puntos. En el caso de la Platino, ni siquiera voy a hacer las cuentas porque esta tarjeta es puro lujo. De hecho, creo que con la Platino te dan un montón de descuentos en restaurantes elegantes. Esta es mi opinión, déjenme saber la suya en sus comentarios. No se olviden de suscribirse y recuerden que estamos aquí para crecer juntos. Y no siendo más, espero que tengas un muy buen día.